Buenos días a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Iniciamos la cuarta jornada del programa de actividades del 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril en el marco del Encuentro Diálogos, con una conferencia magistral dedicada al eje temático de ferrocarril y patrimonio. En este sentido, para nosotros es un honor contar con la participación del doctor José Luis Lalana, profesor investigador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, España. Para hacer la presentación de nuestro invitado, cedo la palabra a la maestra Karina Silvetti Ortega, jefa del Departamento de Servicios Generales y Equipo Rodante del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, quien será la moderadora en esta conferencia. Karina, te cedo la transmisión. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a permitirme leer una breve semblanza curricular del doctor José Luis Lalana. Él es geógrafo de formación, profesor del Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Sus dos campos de trabajo fundamentales son el patrimonio cultural y la movilidad urbana. Por lo que respecta al patrimonio cultural, hay que destacar el patrimonio urbano y el patrimonio mundial. Estuvo a cargo de una iniciativa del gobierno de Castilla y León para crear un centro de documentación sobre ciudades patrimonio de la humanidad y, por otra, el patrimonio industrial. Tanto sobre patrimonio en sus diversas vertientes como sobre movilidad urbana, ha publicado artículos y capítulos de libro. Ha impartido docencia en la universidad y fuera de ella, ha participado como ponente invitado en eventos académicos nacionales e internacionales, ha realizado trabajos profesionales y participado en diversos proyectos de investigación oficiales. Es miembro del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, de la Junta Directiva del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, de la Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria y otras instituciones, y forma parte del Comité Científico o como asesor internacional de diversas revistas de urbanismo y ordenación del territorio de América Latina y de España. En esta ocasión, el doctor José Luis Lalana compartirá con nosotros la conferencia Comprender, Preservar y difundir los patrimonios ferroviarios. Sin más, los dejo en compañía del doctor Lalana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a todos los que ahora nos estáis viendo. Entonces voy a intentar, si soy capaz, de hacer una pequeña semblanza de algunos de los que considero que son las principales dificultades o problemas con los que nos encontramos dentro de estas tres vertientes, que son las que organizan también diálogos, de investigar, comprender, de intervenir o preservar y de difundir los patrimonios ferroviarios. A ver si consigo aquí compartir la pantalla. Si consigo que funcione. Ahora. Bien. La primera cuestión que quiero señalar, porque es un tema que suele generar muchas veces cierto problema, es que si hablamos de patrimonio, no estamos hablando exactamente de historia, aunque sea un elemento fundamental, y sobre todo en patrimonio industrial, tampoco de la técnica. Me explico.
tenemos que conocer, como dice ahí, el contexto histórico, es fundamental, si no, no podemos entender. Pero la interpretación de cara al patrimonio no es historia, no es investigación, se basa en investigación histórica, se basa en ella, pero tiene que hacer otra cosa. Y desde luego lo que no es poner por orden cronológico algunas cuestiones. Lo mismo con el aspecto técnico. Me voy a dedicar un poco más hoy a esa parte del aspecto técnico, pero es lo mismo también. No es una descripción del detalle, sino comprender los grandes elementos que necesitamos saber a la hora de lo que hemos dicho, comprender, preservar o difundir los patrimonios. El lenguaje del patrimonio exige que hablemos, y tenemos que hacerlo, ¿no? No se explica, no es evidente por qué algo hay que preservar o difundirlo. Tenemos que ser capaces de plantear cuál es su valor. Y la siguiente cuestión es dónde se manifiesta materialmente ese valor. El discurso patrimonial pasa por allí. La siguiente puntualización, antes de entrar un poco más a fondo, es que aunque hablamos todos, yo también, de patrimonio ferroviario, realmente el ferrocarril es un mundo muy complejo en sí mismo y tendríamos que hablar en general de patrimonios ferroviarios por muchas cuestiones, porque hay una gran diversidad de elementos, pero señalo aquí también en esta imagen los que para mí son los elementos fundamentales. El primero, que creo que es muy importante, que es muy bueno y al mismo tiempo a veces malo, es que el ferrocarril está cargado de valores simbólicos, además de valores simbólicos de muy diverso signo. Desde su momento, que fue la imagen de progreso, más adelante en alguna de las fotografías que vemos debajo de la presentación, la de lluvia, vapor y barro, de la nostalgia del tiempo pasado, está cargado de valores del movimiento obrero, de las poblaciones, y esos valores simbólicos, esa cercanía que tiene al público, es una gran ventaja. El ferrocarril despierta casi siempre una respuesta importante por parte de la población, lo conozca o no. Y al mismo tiempo puede ser un problema. Y el problema en el que yo me quiero centrar es algo que ocurre muy a menudo, que es que el ambiente en el que algo parezca ferroviario muchas veces está por encima o borra a la legibilidad, a la capacidad de entender un espacio ferroviario de por sí. Y creo que eso es un problema. Aparte de eso, el ferrocarril, aparte de los valores patrimoniales que tenga, en tanto a que tiene una escala territorial, es una infraestructura lineal, es también un soporte, y en la lista del patrimonio mundial se puede ver perfectamente, de otro tipo de patrimonios. Nos facilita poder hacer muchas cosas con mucho valor, sobre todo de cara al turismo, por ejemplo, pero al mismo tiempo a veces nos dificulta trabajar con un elemento que es complejo. Por poner un caso, las líneas, en este caso parte de estas son, bueno, todo lo que hay aquí es del ferrocarril rético que entró en la lista del patrimonio mundial en 2008. Claro, ahí entran, desde los elementos ferroviarios entre sí. En el centro de la diapositiva vemos un túnel helicoidal que como obra pública es un elemento muy importante, pero también la arquitectura de su entorno y un montón de cuestiones que van asociadas al propio ferrocarril. Y al mismo tiempo plantea, luego en tiempo podemos hablar más, algunos problemas importantes a la hora de justificar el discurso patrimonial. En este caso, cómo se define la autenticidad, cómo se define la integridad de un ferrocarril, sobre todo por si como en este caso todavía está en uso, o cómo se define estos planos que vemos aquí, las zonas de amortiguamiento, o sea, qué zonas van a tener un tipo de protección especial. Es casi imposible separar el ferrocarril del paisaje y el entorno en el que está. Y, por tanto, eso nos complica también muchas cuestiones. Además, hay otros patrimonios vinculados directamente al ferrocarril, pero más difíciles de aprender. Por poner un caso, lo que hay en esta imagen son poblados ferroviarios. El que está arriba, con unas fotografías por este lado, pertenece a un poblado ferroviario en España, que hay muy pocos, no tiene mucha presencia. Esto es el caso de Aguascalientes, donde forma parte, para entender todo el tema del complejo de Aguascalientes, también hay que entender cómo se pone este poblado, que está a espaldas de la ciudad, está al otro lado y está cargado de valores y de cosas para entender con qué criterio se hace
o todo lo que ocupa esta parte de la parte derecha de la diapositiva, que es un, es una ciudad construida en Francia, en el norte de Francia, cerca de Amiens, a principios de los años 20, y que es una magnífica muestra, se conserva perfectamente, está declarada monumento histórico, pero es una muestra, por un lado, de excelencia en el diseño de una ciudad de este tipo obrera, y al mismo tiempo de hasta qué punto todo eso engloba un mecanismo de control de los trabajadores. La fotografía de arriba se ve el depósito donde trabajan y toda esta ciudad idílica que él se conserva perfectamente está metida aquí, entre vías, y garantizando que están a disposición en cualquier momento. Poblados de este tipo, en Europa, en América, hay montones. He citado aquí algunos, pero está el propio poblado de Swindon en Inglaterra, el barrio Peñarol, San Eugenio en Chile. Son muchos casos y todavía muy vinculados directamente al funcionamiento del ferrocarril y todavía no del todo conocidos. Y luego todo el mundo, todo el complejo mundo de la memoria. Que si es complicado, porque esto de la memoria es ambivalente, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Es un mundo muy complejo. El texto que hay ahí es de la Carta de Sevilla sobre patrimonio industrial, pues solo para empezar a ver que siempre hay que entender muchas cosas que se ven y que no se ven. Sobre todo en un mundo tan corporativo como el ferrocarril. Y hay algo, la gente que trabaja en el ferrocarril o vinculada al ferrocarril forma una especie de comunidad mundial, además hermanada tanto da igual de un país que en otro. Voy a contar a título de anécdota, yo he trabajado en el ferrocarril, aparte de pues, como casi como mucha gente, mi padre trabajaba en el ferrocarril, mi abuelo, y yo recuerdo la primera vez que leí Life in a Railway Factory, escrito en 1916, si no me equivoco, por un forjador de los talleres ingleses de Swindon, y me sentí en casa, entendía todo lo que estaba leyendo, aunque lo estaba leyendo casi un siglo después, en otro país distinto y en un contexto distinto. O sea que, efectivamente, el mundo ferroviario es tremendamente corporativo y ahí el asunto de la memoria se complica. O la frase que está ahí, esto que se ve abajo es una fotografía de 1911 en los talleres ferroviarios de mi ciudad, de Valladolid, y la frase está sacada de un libro de Christian Chevandier hablando de los talleres de Lyon. Como son una clase obrera extraña, es híbrida, porque en el fondo son trabajadores del metal, pero se definen a sí mismos como ferroviarios. El tema de la memoria en el mundo ferrocarril, y ya no digamos en países como por ejemplo México, donde el ferrocarril está cargado todavía de más valores simbólicos casi de lo normal, en su vinculación con la revolución y con muchas cosas. Por tanto, el tema de la memoria, que también nos falta mucho trabajo por hacer, es muy importante. Eso sería, digamos, una presentación previa sobre el concepto de los patrimonios ferroviarios. Ahora bien, ¿con qué problemas nos enfrentamos a la hora de investigar? Incluso teniendo, pues, en este caso de archivos documentales perfectamente conservados, que están muy bien y muy bien gestionados, investigar el ferrocarril, sobre todo en su vertiente como actividad, entender cómo funciona la actividad del ferrocarril, nos enfrenta a bastantes problemas. Uno de ellos, el primero, es que el ferrocarril es bastante difícil decir que es lo normal. Lo normal no existe, incluso o sea, muchos autores suelen señalar que el ferrocarril se inventa por la vía de la práctica, por gente que son herreros, que trabajan en hierros, y solo la academia, la ingeniería llega mucho más tarde. Y el ferrocarril ha mantenido casi a lo largo del tiempo, una cierta tendencia a buscar muchas soluciones diferentes. Aquí lo que tengo es solo una pequeña anécdota, pero podríamos citar muchas, como la forma de darle la vuelta a una locomotora, digamos la prácticamente universal, sería lo que allá en México se llama mesa giratoria o tornamesa en otros sitios, en España puente giratorio, o sea, este puente que gira sobre sí mismo. Ahora bien, si vemos la parte de debajo, desde la raqueta o la pera de Santiago de Chile en San Eugenio hasta todo este tipo de circuitos de vía, este del norte de Italia, hay un montón de experimentos, a veces fallidos, a veces no,
que hace que sea muy difícil muchas veces afirmar qué es lo normal o cuál es la solución. No nos queda más remedio, y ocurre también en los grandes tratados y la literatura técnica, que acabar diciendo, bueno, lo normal es lo que más se repite. Pero no está muy claro nunca, hay argumentos claros en todo eso. Podría dar muchos ejemplos, lo que pasa es que habría que explicar bastantes más cosas. Lamentablemente voy un poco rápido para ir viendo lo que es el discurso central. La siguiente cuestión es algo que es como una paradoja. Probablemente literatura técnica ferroviaria hay muchísima. Hay cientos, por no decir miles de tratados, muchas revistas que han tenido una larga historia, tanto en América como en Europa, técnicas dedicadas al ferrocarril, y es abundantísima. Pero no existe una teoría universal que pueda aplicarse en todos los sitios del ferrocarril. Yo empecé a estudiar esa teoría hace años porque, intentando explicar una instalación ferroviaria, pensé que lo que tenía que hacer era estudiar esa teoría, y cuando supiese cómo era teóricamente lo que había que hacer, podría explicar lo que tenía, evaluar esa instalación ferroviaria. Y para mi sorpresa, yo creo que ahora mismo ya he perdido la cuenta, pero que he revisado más de 600 tratados ferroviarios de todas las épocas que podamos imaginar, no existe tal teoría. Hay determinadas, ¿qué es lo que hay en común? Hay determinados condicionantes que son comunes. Uno, el camino, sobre todo la vía, impone, es un elemento fundamental, porque no puede haber movimientos fuera de ella, no se puede salir, no se puede apartar nada. Por tanto, hay que diseñar los movimientos que es posible hacer. Y otro, las exigencias de la locomotora de vapor, que no son asimilables a las de cualquier vehículo actual. Dentro de esos condicionantes que todo el mundo cumple, por eso todo lo que es ferroviario se parece, ya está en México, en Estados Unidos o en Finlandia, luego, realmente el ferrocarril es un sistema sociotécnico. Los factores culturales son importantes, no por cómo influye el ferrocarril en la sociedad, que sí, sino también cómo influye la cultura en la actividad ferroviaria. Entonces, no es la máquina o el camino, es cómo se usa. Y eso, con el tiempo, irá separándose más o menos claro. Es un tema que está estudiado solo más o menos. Se menciona muchas veces, pero no está tan claro. Se puede hablar, por tanto, de dos culturas técnicas del ferrocarril. Y esto es un poco aventurado. También es aventurado decir que una es americana y otra europea. Pero voy a decirlo así por simplificar, pero hay ejemplos de la cultura americana en Europa y de la cultura europea en América. No es una cuestión estrictamente geográfica. Y un ejemplo que pongo, y esto que viene aquí de la jefatura de los talleres de Nonoalco, de la revista Ferronales, a mí cuando vi esto me llama la atención, pues aquí una persona que es el mayordomo de la Casa Redonda. En la, vamos a llamarle cultura técnica europea, una casa redonda nunca depende de unos talleres, nunca. Son servicios distintos. Sin embargo, en la americana sí. Hay determinados matices que realmente encubren que la forma de funcionar es distinta. Se trabaja con parámetros distintos y eso se manifiesta también materialmente. Con esto podría dedicarme unos cuatro días seguidos, entonces no voy a profundizar, si luego hay algún tema concreto lo hablamos, pero se orienta y se utiliza de forma distinta cómo tiene que funcionar el conjunto del sistema. Eso con el paso del tiempo nos llevará a que cuando yo estaba estudiando la cuestión europea, que estaba más o menos clara, cuando empecé a estudiar ya hace un tiempo la cuestión americana, no entendía algunas cosas. Lo fundamental sí, pero había algunas que son cosas que no entendía. Porque, por poner un caso, en Europa lo predominante es que la misma persona lleve siempre la misma máquina. Eso exige que todo el ciclo de mantenimiento, todas las instalaciones, están pensadas para que coincida. Hace un sistema muy complicado para que siempre coincida la locomotora con su tripulación. En América eso no es así, se utiliza al revés, lo que se llama banalidad. Lo normal es que la locomotora esté funcionando el mayor tiempo posible y la tripulación cambie.
No hay ningún sistema que sea mejor y peor, solo son diferentes. Y eso se puede llegar y se llega a manifestar materialmente. Y eso nos lleva a otro corolario. No existe un vocabulario técnico ferroviario. Es muy difícil para un investigador que no sepa mucho y tenga las ideas muy claras saber qué es lo que está leyendo. El ejemplo de los talleres en esa confusión, y me ocurrió ya cuando estuve allá en Puebla, en esa confusión de que no estamos hablando exactamente de lo mismo cuando hablamos de talleres en Europa o en el caso de España, que cuando hablo de talleres en México, por poner un caso, en Estados Unidos o en Chile. Y me ocurrió haciendo una investigación para el norte de Francia, tenía que traducir al inglés el concepto de depósito en europeo. Y realmente tuve que acudir a 4 o 5 palabras para que se entendiera qué se entiende en Europa por un depósito, que en el caso americano suele estar vinculado a los talleres y ese parece, pero funciona de forma diferente. En Europa un depósito no solo es este tipo de instalación, es también una organización jerárquica, una organización territorial que funciona de manera relacionada pero independiente de los grandes talleres de reparación. Entonces no había palabras. La palabra casa redonda, por ejemplo, en México, no sirve. Me sirve para describir este edificio, pero no toda la estructura de un depósito. Quizá el punto más importante, estamos yendo hacia la idea de legibilidad en términos de patrimonio. ¿Qué es lo más importante o el criterio que deberíamos de buscar? Pues que alguien que vea un espacio ferroviario, un edificio, sea capaz de leerlo, o sea, se mantengan los suficientes elementos para poder entender cómo funcionaba, aunque hoy sea una biblioteca, una casa de fuerza, un museo o lo que sea. Y a eso me refería. Si acabamos rompiendo esos elementos fundamentales, esos atributos que me permiten explicar, al final no se entiende nada. ¿Y cuál es el principal atributo? Pues el principal atributo es que el camino guía los movimientos. Entonces, cuando se estudia un espacio ferroviario, tiene una cosa muy agradecida, que es que sabemos lo que se puede hacer o no. Yo si veo unas pistas de asfalto, se pueden hacer muchas cosas. Ahora, en un mundo ferroviario no, hay que entender cuáles son esos condicionantes. La primera cuestión, cambiar de vía. En una vía es bastante sencillo, pero cambiar de una vía a otra, apartar algo, tiene que estar prediseñado. Y realmente solo existen 3 soluciones. Hay algún experimento más, pero solo existen 3. Los cambios de vía, las placas giratorias o puentes giratorios y los carros transbordadores. No sé cómo se dice en México el carro transbordador que se desplaza linealmente, lo que vemos aquí abajo. Transfer table en Estados Unidos. Por tanto, y esto tiene unas dimensiones, no se puede hacer como queramos y luego todas estas cosas tienen muchas variantes. No voy a entrar, se pueden resolver de muchas maneras. Por tanto, no se puede diseñar un espacio ferroviario como nos dé la gana, entonces, ni hoy podemos interpretarlo. Eso primero. Y segundo, todos los espacios ferroviarios se acaban pareciendo porque esto da lugar solo a 3 tipos de estructuras. O las vías hacen un árbol, o las vías se disponen radialmente o se disponen perpendicular. No hay otras soluciones, o si las hay son tan complicadas que no merecen la pena. Cualquier espacio ferroviario necesariamente adopta esa disposición. Si yo rompo el camino, si desaparece, si, por lo menos la referencia, luego no puedo entender nada. Aquí inicialmente había puesto varios ejemplos. El más famoso es el Museo d'Orsay, que es una estación en París, y en la que resulta muy difícil, aunque uno sea un especialista en estaciones, entender cómo era ese edificio. Pero aquí tenía varios ejemplos de depósitos convertidos a supermercados, en los que, o varios más elementos, incluso aunque no sean patrimonio, pero romper determinados espacios, elementos o ordenaciones, hace que ya no se entienda nada. Eso que si algo es un supermercado está mal, se podría haber hecho mejor, pero no es muy grave, si ya es un espacio ferroviario que se muestra, entonces sí es muy grave. Y requiere que conozcamos lo que estamos haciendo. Para más complicación en la investigación,
es que además de no tener un vocabulario preciso, exacto, y que hace que no sepamos a veces qué es lo que estamos leyendo, y me refiero no solo por los temas que he dicho, es porque además hay registros coloquiales, hay registros según el país, hay registros según la época. Entonces, incluso gente que sabe muy bien lo que está haciendo utiliza en determinados contextos términos diferentes. Y hay que saberlos entender, porque si no, es imposible. Pero además, en términos de patrimonio, tenemos otro problema. Esto también es los talleres de gran reparación de mi ciudad, donde lo que va ocurriendo es que los espacios tienen una lógica y se van modificando a lo largo de la historia. Ni siquiera, yo técnicamente no puedo entender un espacio de estos si no sé cuál es su historia. Porque lo que yo hoy veo es el resultado de la superposición de un mismo espacio de lógicas funcionales diferentes. Lo primero que debería de ser capaz de hacer, y voy a poner también algún ejemplo y he citado, pero bueno, es reconstruir esas lógicas, saberlos para luego poderlo mostrar o para poder intervenir, lo que sea, según lo que estemos haciendo. Y por último, el sitio donde se manifiesta esa complejidad al extremo es la estación, que es el punto de ruptura de carga por excelencia. Entonces, la estación, no solo el camino, no puede moverse un tren o un vehículo por donde quiera, sino que además hay determinados puntos que canalizan el intercambio, que son las estaciones. Además de ser la imagen de la compañía afuera. Y tienen un gran edificio de viajeros que, aparte de tener la monumentalidad o de ser esa conexión, tiene todo un lenguaje y un funcionamiento detrás. Por eso, muy a menudo, los diseñaban ingenieros y no arquitectos, que tiene todo un programa funcional que hay que cumplir. Pero además es un complejo de instalaciones técnicas. Todo esto que hemos dicho, que resulta más o menos sencillo, se manifiesta en la complejidad de una estación. Entenderla es un asunto bastante arduo, y además tiene su cierta teoría. El problema de esta teoría, por ejemplo, cómo tiene que ser una estación, digamos, importante, pero no muy importante y que esté de paso, ha dado lugar en algunos tratados, hay algo. El problema es que manda lo que llamaban las circunstancias locales, tanto en inglés como en español. O sea, tengo una teoría, pero cuando llegues al sitio haz lo que puedas y lo que veas que puedes hacer. Interpretarlo es difícil. Podríamos también meternos con esto, pero en muchos casos esta teoría no es hacerlo bien, no sirve. Y hay que entender el contexto local. Y un ejemplo, esto solo, pues en este caso es Nonoalco, en el año 36, intentar explicar con estas materias que he dicho, todo esto es extremadamente complejo. Aparte de que esto nos ilustraría, yo si veo esto, eso no es un depósito europeo. No sé si será de México, de Estados Unidos o de Chile, pero desde luego europeo no es, por la cuestión de que tiene unos talleres muy importantes justo alrededor y cómo está distribuido. Bien, lamentablemente no puedo, porque si no entretenerme es porque quiero mostrar la importancia que tiene. Sobre todo estas disposiciones, dónde están los elementos, dónde están las vías, no es algo que podamos borrar alegremente, si hay que borrarlo, tenemos que saber bien lo que estamos haciendo. Voy a poner además otro ejemplo hablando de patrimonio. Esta es la única línea que está declarada bien de interés cultural en España. Es una línea corta que comunica España con Portugal. Y se ve en esta imagen. Bien, los últimos kilómetros son espectaculares. También es un paisaje que iba pasando por viaductos y túneles en un sitio muy complejo de orografía. Podríamos hablar de ello. El problema de todo esto es que esto se declaró hace 20 años. La siguiente cuestión, la línea está marcada aquí, como vemos, estamos en un entorno donde este espacio es patrimonio mundial, este es patrimonio mundial, comunica dos ciudades que lo son, todo esto son parques naturales, reservas de la biosfera y un paisaje espectacular. Aquí el ferrocarril es el elemento que conecta todo eso, aparte del valor que tenga en sí mismo. Por tanto, trabajar ahí es trabajar en términos territoriales, que excede al propio ferrocarril. El problema de todo esto es que al final que algo se declare y se conserve o se preserve no es sinónimo. Esto está declarado BIP,
y su estado hoy es ruinoso, tanto en la parte española como en la portuguesa. Después de 35 años de haberse cerrado y 20 de que se haya declarado, el único efecto que ha habido es que no ha habido ningún tipo de intervención. Y además este es un territorio en el que hay graves problemas de despoblación y de falta de alternativas económicas. Entonces, a veces tendemos a pensar y vamos hacia la idea de preservar que el conseguir algo, perseguimos todos, que algo tenga una declaración de patrimonio, de monumento, del tipo que sea, es conseguir preservarlo. Yo con el paso del tiempo cada vez voy teniendo más claro y, digamos, dudando más de mis convicciones de que el patrimonio, pero eso es discutible, el patrimonio es patrimonio si está vivo. Si no está vivo, algo estamos haciendo muy mal, pero muy mal. Por tanto, nuestra normativa en muchos casos, no siempre, afortunadamente en muchos casos funciona bien, pero a veces nuestra normativa se convierte en un problema. Por tanto, algo hay que revisar en ese sentido. Además, cuando ese patrimonio ferroviario se encuentra en un entorno urbano, el problema es todavía mayor. En general, los casos que yo he estudiado, al final, los grandes espacios ferroviarios, donde además se puede trabajar bien, tienen un único propietario, suelen tener una posición buena en el conjunto de la ciudad, acaban siendo vistos como una reserva de suelo comercial y residencial. Y el patrimonio desaparece. Ahí manda el proyecto. No voy a decir que en un proyecto urbano tenga que mandar la componente patrimonial. Depende de cada caso, de las necesidades que haya. Ahora bien, lo que no puede ser es que el patrimonio aparezca al final solo para dar ambiente. En el mismo caso, dejamos una chimenea y dejamos lo que no estorbe. Y eso es lo que ocurre habitualmente. Y a veces hasta cosas peores. Esto es el caso de Arles, en el sur oeste de Francia, donde hay un, aquí donde está, es la ciudad está declarada patrimonio mundial por esto que es un cementerio romano y aquí en general por el románico, el anfiteatro y todo eso. Esto, por cierto, es un cuadro de Van Gogh del cementerio romano de Les Aliscamps y esto que se ve detrás son los talleres ferroviarios de la PLM de Francia. Esto se declaró monumento histórico, una parte, la otra parte no. La otra parte la utiliza la universidad, en fin. Se declaró un monumento histórico para hacer un megaproyecto de Frangueri y para poner un proyecto de L'Oréal todo un gran centro de fotografía, de imagen y de arte. Y en medio, a mí mi pregunta es, ¿para qué necesitan declarar patrimonio esto si luego lo que van a hacer es, y este sitio lo he visto, no sé si tengo fotografías aquí, no las tengo, lo he visitado, porque si lo que voy a acabar haciendo es construir una torre de 75 metros de aluminio y eliminar todo aquello que me sobra para tener un escenario que parece ferroviario, pero que no tiene, en el que soy incapaz de leer cómo era, cómo funcionaba y este edificio que se ha preservado, qué es lo que era. No hay forma de entenderlo. Entonces, pongo ahí que si se podía decidir esto como un proceso de destrucción creativa. A veces nos encontramos, como en este caso, es también una opinión discutible, con que hacemos un proceso de patrimonialización como para darle mayor empaque, mayor presencia, pero al mismo tiempo lo que queremos hacer es un proyecto al que le importa bastante poco el patrimonio. ¿Hay ejemplos buenos? Sí. Esto es un pequeño sitio, una ciudad cercana a la mía, a Burgos, que patrimonialmente no es que sea muy valioso, no es que tenga algún elemento. Sin embargo, aquí la clave es que con unas intervenciones mínimas, todos los elementos que hay me permiten leer perfectamente cómo funcionaba ese espacio, aunque ahora es literalmente un sitio donde se hacen espectáculos, ensayan grupos y mueven todo esto. Sin embargo, los espacios se pueden leer perfectamente, todos ellos. Si sabes, sabes lo que estás viendo en todo momento. Además, en este caso, los arquitectos fueron valientes manteniendo cosas como estas que la normativa le pusieron estos bancos para hacerlo, convertirlo en una especie de anfiteatro, pero la normativa hace que se apruebe difícilmente dejar este foso al aire libre. Otros ejemplos en los que esto también es en España, pero unos talleres de ferrocarril minero en el que la mínima intervención, una cierta sensibilidad sin saber mucho, pero al intervenir muy poco y con una cierta sensibilidad también se pueden leer. De hecho, este
literalmente podías saber qué sección hubo en cada sitio, viendo el suelo y viendo determinados elementos, porque no se habían cambiado. O otro ejemplo, más intervenido, en este caso Aguascalientes, la casa de Forza, donde, bueno, ahí prima en la idea de construir una biblioteca. Entonces, en parte se pierde la legibilidad, pero no del todo. O sea, se mantiene dentro de un objetivo que ya es diferente a estos otros que hemos visto, se mantiene esa capacidad de entender este espacio. Como reflexión al final, la protección patrimonial es un tema complicado. Final de este tema de preservar. Tenemos que saber por qué queremos proteger algo y qué es lo que proteger. Tenemos que saber si cuando declaramos algo lo que queremos es darle una medalla al mérito, es la preservación, ya veremos, o realmente ampararlo y ver cómo podemos hacer que se preserve, que tenga una nueva vida sin perder su esencia. Y además, la idea esta que pongo aquí, que para mí es muy importante cada vez más, se ve que conforme me hago viejo, lo voy viendo de otra manera, si tiene sentido proteger algo vivo que tiene que evolucionar de alguna manera y por tanto, cómo preservamos que esté vivo, que cambie, que tenga una nueva vida y al mismo tiempo mantenga su esencia y si la norma, la normativa que tenemos en todos los países es realmente suficientemente flexible. Cuidado, no estoy diciendo que no tenga que haber norma, porque entonces ya sabemos lo que ocurriría. Pero todo esto se mueve en un campo, el de la preservación, complicado. Y a eso tenemos que unir otro tema. También está sacado de la Carta de Sevilla, pero es algo general en el patrimonio. Las fronteras tradicionales, patrimonio natural, patrimonio cultural, material, inmaterial, cada vez más y afortunadamente están desapareciendo. Nuestra mirada tiene que ser en la medida en que podamos integral. Y eso es complicado. Tenemos que empezar a saber mirar la complejidad de las interacciones de las cosas, que nos complica mucho más la idea esta de identificar un edificio que es valioso y protegerlo con una normativa. Y me voy a meter al final en el campo en el que ya casi pido disculpas de entrada, porque este no es mi campo. Tengo una ligera idea, pero solo eso, una ligera idea. Y aquí hay especialistas en el tema de la difusión y los museos. Y también, lo primero que hay que señalar, entiendo perfectamente que hay una cuestión con todos los museos y archivos, que es los medios que se tiene, los medios financieros, personales, materiales, en fin, el espacio, la capacidad de maniobrar. Entonces, no estoy juzgando ni mucho menos, porque en general casi todos pues hacen una labor impresionante dentro de lo que... Esto que hay de todas maneras es para señalar. Esto es el Museo Nacional de los Ferrocarriles de Inglaterra, en New York. Yo voy aquí y hay un magnífico afán, una cuestión de coleccionismo. Me parece maravilloso que esté todo eso. Ahora, entender, no entiendo nada. Mi capacidad de transmitir a alguien cómo es el ferrocarril, cuál es su complejidad, cómo funciona, todo lo que hay debajo que no es tan evidente, pues es cero. Esto es un sitio para gente que ya está entregada, ya está verdaderamente devota al ferrocarril. Y aquí tengo toda la colección que me dé la gana de placas, de señales, y está bien y es interesante. Ahora, se pierde la ocasión de mostrar de que el público en general pueda descubrir todo lo que hay detrás del ferrocarril. Podría haber puesto bastantes más ejemplos de este tipo. En el caso de Swindon, hay algunos más en Swindon, en los que fueron los segundos talleres más grandes del mundo, enorme. Ahora es un outlet en el que ha quedado una pequeña nave a alguien además de la Great Western Railway, que es la compañía patrimonialmente más reconocida en Inglaterra, y al ingeniero Primmel, al que le dedican una navecita. Bien, con los medios que tienen, pero es imposible entender lo que era aquello con 15.000 personas trabajando, que tenía absolutamente todo. Se decía que ahí entraban madera y mineral de hierro y salían locomotoras. Y era cierto. Entonces, es imposible entender todo aquello a partir de lo que ha quedado como museo. Y entonces, solo por citar esto, que hay, estoy seguro que mucha gente me daría lecciones sobre el asunto, no es difícil darme lecciones, me interesa la idea de cómo se planteó también en los museos, cuando en el Louvre planteaban, no, el amontonamiento de obras de arte no enseña nada. Y al final la idea es que hay que descubrir a quién va,
a quien llega a un museo, descubre y aprende algo. Perfecto. El valor del descubrimiento como generador de experiencia. La idea fundamental, y para eso, para descubrir, aunque generar un ambiente que se reconozca como ferroviario resulta algo, bueno, pues atractivo y que además va a llamar la atención, sin embargo, perdemos toda la posibilidad de poder enseñar lo que hay detrás. Deberían ir juntos el ambiente ferroviario con la lógica y el rigor de lo que hay debajo. Y al final lo que ocurre, mira, no recordaba, aquí al final se ha quedado, esto es el supermercado en el norte de Francia que se llama Betim, en el que tú lo ves por fuera, es una rotonda perfecta, dentro, y aunque sepas mucho, eres incapaz de saber en qué espacio te estás moviendo. Podría seguir siendo un supermercado, pero podrían haberlo tratado de tal manera que no se perdiera. O en este caso, que también está muy bien, pero a mí esta viga me indica mucho de la historia de ese edificio. Pero claro, hay que saberlo para ser capaz para difundirlo. Al final lo que ocurre, y es una opinión personal que se puede discutir, es que en el tratamiento del patrimonio ferroviario predomina el peso del ambiente, de la sugerencia, de la evocación, y a veces se puede compatibilizar, pero muy a menudo ese ambiente se consigue a costa de perder esa lectura. Ese conocimiento es difícil, no es algo que se pueda adquirir leyendo dos libros, hace falta manejarse bastante más. Pero la clave, es una clave además, no me la he inventado yo, que tiene que ver con la integridad funcional de los sitios, la clave es que se pueda leer, que alguien que sepa, con ayuda, no necesariamente, no directamente, tenga los elementos suficientes para entender de dónde viene ese espacio o ese edificio. Para terminar, lo que quiero plantear es que, a pesar de lo que pone aquí, de las dificultades, que son muchas, y es un papel loable todo lo que tiene que ver con los discursos museográficos, creo que habría que avanzar el integrar ese conocimiento de la lógica, porque lo que vengo a contar ahí, al final, si perdemos todo eso, yo entro en un espacio y me ha ocurrido desgraciadamente más de una vez y no lo reconozco, no sé nada, o sea, veo un ambiente, pero ese ambiente no tiene sentido, no tiene lógica, hay una señal donde no tiene que estar, se conservan vías que deberían ser radiales y no son radiales porque no se ha entendido, entonces el especialista no lo reconoce, difícilmente lo valora y el público no lo descubre. Es un poco cuando se hablaba esa idea de que lo espectacular puede impactar mucho en un primer momento, pero si detrás no tiene un discurso que pueda ser explicado, pues realmente no hay descubrimiento. Es una historia como bastante efímera. Entonces, solo quería señalar esa idea fundamental de que es importante, tanto para comprender como para preservar e intervenir o para difundir los patrimonios ferroviarios, también tener presente ese conocimiento básico y de preservación de los elementos que nos permiten entender y explicar y descubrir para los demás los espacios ferroviarios. Y nada más. Muchas gracias. Excelente presentación. Agradecemos a doctor José Luis Lalana por estos interesantes conceptos. Creo que es importante para poder abordar este trinomio que él nos presenta el día de hoy, el comprender, preservar y difundir, pues entender, como él decía en primera instancia, la complejidad que implica el manejo del patrimonio ferroviario, pero para poder comprenderlo, es decir, hacer propio eso que estamos entendiendo y actuar congruentemente para poder realizar y llevar a buen puerto proyectos de intervención que tengan que ver con el rescate y salvaguarda del patrimonio ferroviario. Creo que es importante, como comentaba el doctor, tener un acercamiento y una comprensión más exhaustiva sobre el concepto de patrimonio, no nada más en el sentido de patrimonio ferroviario, sino en patrimonio cultural en general, y creo que es importante poderlo abordar desde el punto de vista territorial, es decir, podemos abordar el patrimonio desde una perspectiva más integradora, como un territorio
en el que va a confluir un medio físico natural determinado con manifestaciones materiales e inmateriales producto de la actividad humana que pues han sido heredadas y que son susceptibles de serlo a las futuras generaciones. Considero que el patrimonio, por ende, es un conglomerado de estas manifestaciones que existieron en el pasado, por lo tanto es importante, es innegable su carga histórica, que existen también en el presente, lo comentaba el doctor muy atinadamente, es un patrimonio vivo, por lo tanto es indudable su presencia en la vida actual, y bueno, cuya trascendencia también hace necesaria su existencia al futuro, y por lo tanto pues es indiscutible su conservación. Considero también que para poder abordar de una forma más adecuada los proyectos de intervención de patrimonio, en este caso del patrimonio ferroviario, pues debemos ampliar nuestra perspectiva para poderlos abordar desde una gestión integral, es decir, que podamos hacer investigación, que podamos protegerlo de manera legal o jurídica, que se pueda realizar una intervención física de los inmuebles, de este patrimonio, y concluir con lo que bien decía el doctor, con la difusión y la didáctica, que es muy importante para poder presentárselo ya al público en general con proyectos específicos, ¿no? Creo que es muy importante, como decía el doctor también, hacer las lecturas, ¿no? De los espacios, de los edificios, de las vías, de todo lo que implica el complejo ferroviario y también hacerlo a una escala territorial. Creo que también es muy importante poder conformar equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios en donde nos amplíen las perspectivas y bueno, creo que existe mucho todavía por investigar y por seguir abordando estos temas tan interesantes con respecto al patrimonio ferroviario. Voy a hacer algunas lectura de algunos comentarios que nos están haciendo en redes sociales. Nos envían saludos Ignacio González, Adelina Vázquez Martínez, Irma Rodríguez, Ariadna Neri. También nos comenta Beto Paz, felicidades al maestro Lalana. He leído varios textos de él y siempre me parecen muy interesantes. Bueno, también no sé si hay alguna otra pregunta del público que nos esté escuchando, que la pueda hacer en este momento para que el doctor la pueda contestar. Ok. Bueno, pues creo que es muy importante también, como señalaba el doctor, hacer este cambio de paradigma de poder entender el impacto que ha tenido el ferrocarril a nivel urbano, del contexto territorial, pero sobre todo analizar qué es lo que el patrimonio ferroviario ha impactado en cuanto a este sistema sociotécnico y bueno, poder analizarlo desde diferentes vertientes y poder llevar a buen puerto todos los proyectos que nos estemos proponiendo, ¿no? Pues agradecemos al doctor su participación. Me parece que no hay preguntas del público. Sin embargo, bueno, estamos abiertos a que si posteriormente en el chat hay alguna, pues la podamos pasar al público. A ver, me comentan que ya hay una pregunta. Nos esperamos, por favor, un momento a que nos las puedan pasar. Y bueno, para poderla hacer llegar al doctor y que nos las pueda contestar. Nos preguntan, doctor, ¿cuáles serían los símbolos más significativos que tiene el ferrocarril o este tipo de patrimonio? Pregunta José Antonio Ruiz Jaquín del Museo de Ferrocarriles de Puebla. Los símbolos, entiendo que me pregunta por los valores simbólicos o me pregunta por aquellos elementos materiales, eso sí que tiene el ferrocarril, que lo identifico. Si es por los valores simbólicos.
Así es, sí, por los valores simbólicos de... Por los valores, los valores simbólicos, el primero que tuvo, el más potente que luego ha ido cambiando, fue el de progreso. Muy significativos como la locomotora, casi por una asociación de ideas, que es una máquina de vapor que se mueve, tiene chimenea y hace humo, se convierte en una especie de símbolo global de la revolución industrial y, por tanto, también de progreso. Dentro de esa idea del siglo XIX, principios del XX, y que el ferrocarril trae el progreso, se fue probablemente el más potente. Más adelante se va cargando de otros. El primero, el movimiento obrero. O sea, los espacios ferroviarios y en especial aquellos de mucha concentración empiezan a ser en prácticamente todos los países en un colectivo que tiene un cierto nivel cultural, podrían exigir saber leer y escribir, que tiene un gran sentido corporativo y que además está concentrado en determinados ámbitos, el movimiento obrero se despierta muy pronto. Uno de los cuadros que he puesto ahí, ha pasado muy deprisa en la parte de abajo, es un cuadro de 1895 en el que, aparte de que eso está pintado y el fondo real, es un taller de ferrocarril en 1895 real, se titula Después de la huelga, en lo que hay es un obrero muerto, con su familia que le espera, o sea, el ferrocarril muy pronto también se convirtió en una especie de gran símbolo del movimiento obrero. Y eso hay mil ejemplos sobre ello. Más adelante empezó a tener otros valores, y estoy simplificando, depende de cada zona y depende de otras muchas cuestiones. Y más adelante empezó a cargarse del valor de la nostalgia, de lo que se pierde. Estoy hablando hacia 1950, 60, 70. El ferrocarril es esa idea de lo que se va perdiendo, desaparece, y esa especie de nostalgia por aquel mundo pasado que se está marchando. También a veces la idea contraria a la original, en vez de progreso, es el símbolo de la decadencia, de que esto está fuera del mundo, etc. Por tanto, hay muchos más valores. En el caso de México sorprende mucho esa vinculación con la revolución, sobre todo cuando uno lo mira desde fuera. Y la vinculación entre la revolución con el ferrocarril es bastante intensa. Algo parecido ocurre también en Rusia. Hay más sitios, pero no muchos. Entonces, los valores simbólicos son siempre muy potentes y están vinculados y tienen un signo muy diverso. Y ya para terminar, incluso si vamos al mundo del arte, el ferrocarril para todos los impresionistas es ese símbolo de lo urbano. Entonces, al mismo tiempo que pintan paisajes urbanos, pintan Monet, por ejemplo, otros muchos pintan también ferrocarril. Es muy curioso, a veces también industrias, pero el ferrocarril no falta. Prácticamente ningún impresionista, que son también los pintores de lo urbano. Entonces siempre ha estado de alguna manera como identificando muchos elementos y por tanto se ha convertido en un símbolo. Y es por los valores simbólicos. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Bruno Wilson. Nos pregunta qué papel considera que puede tener la integración de trenes históricos en operación en un sitio de patrimonio ferroviario. Ese es un tema interesante y complicado. Me explico. Creo que el papel es importante. Creo que determinados ferrocarriles, aquí en España, por ejemplo, hay uno en Mallorca, pero hay más, que de alguna manera preservan antiguos materiales, pues tienen una gran potencia para transmitir experiencia. Ahora bien, si la solución es esa, siempre es también delicada, exige un cierto compromiso. Me explico. Una locomotora de vapor hoy, y lo que queremos es mover una locomotora de vapor, el mantenimiento es muy difícil de hacer y muy caro. El que pueda circular por una vía por la que circulan otros trenes también es muy delicado. Y el que las obras, por poner otro caso, sean capaces de resistir 100 toneladas de peso y con toda esa trepidación también. Al final, creo que es interesante, que merece la pena, pero que también exige siempre estar dispuesto a asumir renuncias o pérdidas, tanto en términos patrimoniales como en términos de capacidad de exposición. Por poner un caso, esa línea que he puesto aquí en España, propusimos que se reabriera una parte como tráfico
ferroviario en términos de patrimonio, pero no con el material original, sino con un tipo de trenes más ligeros, que eran más panorámicos y que no exigían reforzar toda esa serie de túneles y de puentes que ya están en mal estado. Entonces, la respuesta, desgraciadamente, es que depende del caso y que siempre, para mí, es una cuestión de equilibrio entre una cosa y otra. Muy bien, doctor. Nos llega una última pregunta de Beto Paz. Nos dice, ¿el maestro o el doctor Lalana ha hecho investigación del patrimonio ferroviario en México? Sí y no. Sí he consultado hace ya unos años, ya antes y después ya cuando volví a México, sí he consultado los archivos y me parece que es muy interesante estudiarlo, pero lo he consultado, pero no, nunca lo he afrontado como tantas otras cosas, desgraciadamente, como una investigación a desarrollar, pero creo que sería muy interesante en cuanto a ese paradigma del modelo americano que he llamado. Creo que en México se ve muy bien, entonces es interesante. También ha tenido una presencia importante y también el fondo documental es un aspecto muy importante con el que se puede estudiar. Ahora bien, desgraciadamente tengo que reconocer que aunque lo he consultado, cito ejemplos y me viene bien, no he hecho nunca la investigación ya perfectamente dirigida hacia lo que sería el patrimonio ferroviario mexicano. Pero vamos, es enorme y animo a quien quiera ponerse porque creo que es un tema muy interesante que puede dar además mucho recorrido. Gracias, doctor. Recibimos más saludos también de María Elena Ramírez. Y bueno, creo que por el momento hasta ahí vamos a dejar la parte de preguntas y respuestas. Bien, pues muchas gracias a todo doctor, el mundo que habéis estado ahí. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente conferencia. Karina, muchas gracias por esta moderación a esta conferencia. Y pues, ya para cerrar la transmisión, solamente quiero agradecer a quienes nos acompañaron y, por supuesto, pues invitarlos para lo que sigue en unos minutos. A las 12 del día tenemos la presentación del libro Los ferrocarriles en la Ciudad de México, movilidad y abastecimiento de una gran urbe, 1860-1970. Los esperamos. Hasta luego.